Gracias por seguir con nosotros. Volvemos con política local. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri, celebró el Día de la Madre en un centro recreativo de la ciudad, donde rindió homenaje a su madre y reiteró el deseo de llegar al primer cargo del municipio. Con una masiva asistencia, Luis Fernando Ocampo Chiri congregó a cientos de familias en torno a una fecha tradicional, donde con artistas y regalos obtuvo la atención de un conglomerado que la escuchó en tarima. Contar con el apoyo de tanta gente, ver la cantidad de personas que acudieron hoy al llamado, donde va simplemente un día de celebración de la familia. Las personas que son amigas y que comparten un proyecto de Luis Fernando Chiri, hoy están aquí y pueden ver totalmente abarrotados la cantidad de personas identificadas con un proyecto. Un proyecto de ciudad con respeto, con trabajo, con cultura, con convicción y en primer lugar con mucha fe y lealtad. Hay que decirlo, lo digo de manera muy humilde, pero también de manera directa. Estamos viendo el apoyo de la población, el apoyo de la comunidad tulueña. Y hoy se ve reflejado con la asistencia de estas personas, donde simplemente hubo una convocatoria de las personas que quisieran acompañarnos. Un llamado respetuoso se le hizo a la gente, que queríamos que contaran con nosotros, que también nosotros pudiéramos recibir de una manera atenta ese llamado. Gracias a Dios, esto ha sido un éxito total, un éxito rotundo, totalmente lleno. Las instalaciones que hoy realmente preparamos para recibir a la gente que quiera y que crea en un proyecto como el nuestro. ¿Cuál fue la opinión para los que de pronto pensaban que Chiri no arrastraba? Pues aquí tienen. Pues no sé, yo creo que o el montaje nos quedaría muy bien hecho, ¿no? La verdad es que contamos con el apoyo de mucha gente y estoy más que sorprendido. Me siento halagado en realidad de contar con el apoyo de tantas personas y con las diferentes comunidades que hoy se han dado cita en este espacio. Muchísimas familias, muchísima gente, más de lo que esperábamos nosotros realmente, pero es muy satisfactorio saber que esto sucedió. El candidato hizo un llamado al respeto y al juego limpio en las campañas políticas en la ciudad. No solo la política, cualquier espacio, en cualquier actividad que realicemos en nuestras vidas, se debe hacer con respeto. Se debe hacer con respeto. La gente espera que nosotros demos ejemplo, que estemos a la altura de lo que ellos en realidad quieren para un mandatario en un municipio, para un representante del pueblo. Entonces hoy creo que es la oportunidad para que nosotros, de manera muy honesta y transparente, hagamos nuestro ejercicio, pero con respeto hacia nuestros rivales. Aquí no hay enemigos, aquí debe haber rivales, contrincantes, pero no enemigos. Y se debe manejar la política y cualquier otra actividad de nuestras vidas dentro del marco del respeto. Chiri reiteró que se acogerá a la encuesta como mecanismo para recibir el aval por parte del partido de la U. No sé si sea el idóneo o no, pero voy a respetarlo. Asumimos la responsabilidad de nuestros actos y vamos a hacerlo. Vamos a respetar la encuesta. La encuesta se realizará dentro de este mes, no sabemos en qué fecha, entre John Jairo Gómez Aguirre y Luis Fernando Chiri. Entonces vamos a ver cómo arrojan los resultados y con base en eso seguiremos trabajando con lo que se venga adelante. El precandidato contó con la presencia de Clara Ruth Roldán, precandidata a la gobernación del Valle. Muy bien, feliz. A cada municipio que vamos encontramos una aceptación total, la gente muy identificada con la campaña, con las propuestas. La verdad es que ha sido maravilloso ver el respaldo que encontramos cada día y la agenda no nos da, ya estamos dando citas para julio. La gente no lo puede creer, pero la verdad ha sido muy hermoso ver el respaldo y lo que los vallecaucanos han entendido, la necesidad de tener un gobierno continuo, que las políticas de estos 4 años las sigamos llevando los próximos 4 años.